Bueno, mi gente, aquí estamos, mire, una vez más con ustedes. Estamos acá en laboratorio clínico con el caso de doña Elida para hacerle más análisis, más estudios, para estar seguro de lo que se va a hacer. Así que por acá nos encontramos nada más, mire, con Leonel y mamá Daisy. Aquí estamos. Así es, pues doña Elida pues ya está inscrita ahí está por ahí. Espera, allí solo ella, como dice el formativo, de que no puede haber aglomeración de gente, solo permiten al paciente, entonces ahí se va a realizar ya la vista de la celular civil. Así es. Por cierto, pues es una ultra general, de donde ellos le van a ver todo, pues a ver que cómo está todo, ahí nos van a decir, estamos en espera, miren, a la vez hay una tienda clínica al mismo laboratorio, miren qué bonito el nombre. Ajá. De Salvador. Anda la mano de Dios. Ajá, otra clínica, la mano de Dios. Cabal, entonces. Sí, hay bastantes clínicas. Acá pues vamos a esperar el resultado. Hemos mañaneado, pues, mi gente. Hemos mañaneado de casa, pero como dicen, lo hacemos de todo corazón ahí, pues estamos en ver qué nos dicen. Así es. Ajá, así es de que saludos a todos los que van a ver este video, amigas, amigos, gracias a las personas, ¿verdad? Que han hecho posible ahí. Así es. Y andar acá con niña Elida, estamos llevando este caso. Nosotros les vamos a ir dando a conocer paso a paso ahí cómo están las cosas. Exacto, y pues, Leonel, ¿cómo se siente de andar acá? Porque mire, lo que estamos haciendo es algo muy grande. Quiero darle las gracias a dos personas, a esa amiga y a ese amigo, pues que, porque sin ellos pues no anduviéramos aquí moviendo más que todo, porque lo más importante es el dinero para andarse moviendo en esta puerta. Sí, así es. Se le agradece mucho a esas personas, hay muchas bendiciones para cada una de ellas, para toda la familia. Toda la familia. Así es. Que Dios lo multiplique, porque Dios mira las cosas y Dios. Así es, sí, ahí pues agradecerle también al amigo que pues ha mandado ahí también, pues dos personas para este caso, y pero igual saluditos y bendiciones para todos nuestros seguidores y para todos los que de alguna manera ya ayudaron a doña Elida en el caso de ella. Así es que se les agradece de corazón, pues, y nosotros no podemos ver más de acá ahorita hasta ver el resultado. Les vamos a decir cómo está la situación y pues para ver qué es lo que hay, que lo que viene a continuación. Desde ayer andamos en vuelta, ya llegamos un poco noche a casita, pero y ahora nos tocó, como dicen, ajá, madrugar, ¿verdad? Aquí porque tenía que realizársele esa ultra de ella y tiene que ser en ayunas, ¿verdad? En ayunas. Así andamos nosotros también, pero así vamos a esperar ahí. Y pues si andamos también solo nosotros también para pues evitar gastos también, pues porque ya va a venir todos y ajá, se gasta más y pues la verdad estamos viendo ahí de qué manera pues hacer un gasto menos, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente. Así es que
Bueno, siempre vamos a continuar acá. Síganos viendo. Vamos a llevar, ustedes no se pueden desconectar porque les vamos a llevar paso a paso cómo va el caso ahí y ahí les vamos a... Así es. Bueno, mi gente, aquí seguimos, mire, con doña Elida, pues ella ya salió de la ultra, del laboratorio, clínico, ¿qué? Ahí está. Bueno, y pues ahí ya le entregaron su ultra. Ya les vamos a seguir explicando cuál es la situación de ella. Y pues así es que no se nos vaya a perder el video. Siempre ahí sigan viendo el video, porque pues ahorita vamos a continuar con este caso, como ya dos personas que pues estaban con esa ayuda que enviaron para que se hiciera esto, pero ya les vamos a explicar bien el caso como está, ¿verdad? Y doña Elida, pues sé que se siente un poco preocupada, pero al mismo tiempo pues tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Exacto, porque para Dios nunca es tarde y todo se puede. Así es que... Así es que, bueno, vamos a continuar acá. Por ahorita, pues doña Elida no ha comido nada, creo. Vamos a ver si come algo y pues seguimos para darle a conocer bien el detalle de la ultra. Así que doña Elida, pues no trate de... Bueno, yo sé que no es que yo le quiera evitar de que no llore. El llorar es saludable al mismo tiempo. No se preocupe, todos lloramos y sea de emoción, sea de cualquier forma, uno siempre... Eso es saludable, llorar, no se preocupe por eso. Y pues tiene derecho a desahogarse de alguna manera. Uno siempre se desahoga platicando tal vez con alguien y llorando también. Eso es bueno también. No es bueno retener las lágrimas, porque eso pues hace más daño, ¿verdad? Así es que, bueno, yo regreso con ustedes.